Bueno, el Foro de Infancia Robada es un espacio que abarca la problemática, como bien dice el título, de la infancia robada, y que se mete como a indagar en situaciones que son bastante complejas y que no están muy trabajadas, o por lo menos la gente siente que no tiene dónde poder intervenir o reclamar o hacer, o sea, ante un caso de abuso, ante un caso de explotación, ante un caso de desaparición de personas, la sociedad, a pesar del tema de la ley de trata, a pesar de la ley de infancia, todavía hay cosas que no están bien conocidas. Por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros acá en Moreno es el tema de que la gente cree que tiene que esperar 48 horas para hacer la denuncia ante la desaparición de una joven o un joven. Y lo cierto es que ni bien uno tiene la sospecha que una joven o un niño o una niña desaparecido tiene que hacer la denuncia en forma inmediata y se la tienen que tomar en forma inmediata. Si no se la quieren tomar en la comisaría, hay que ir a la fiscalía. Pero básicamente esas cosas fueron las que empezamos a trabajar como FOR y con las organizaciones sociales, que tienen que ver con cosas tan sencillas, pero que la problemática cotidiana hacen que esta forma de sociabilizar del foro de estas situaciones hace que a la gente les sirva. Digo, todo un trabajo, porque tienen que articular con la policía, me imagino, con la justicia en general, con la familia. ¿Cómo es esta experiencia? Sí. Yo creo que lo que está diciendo Cora tiene que ver con que está totalmente naturalizado, ¿no?, el tema de las violencias. El foro atiende las violencias en general, las violencias. El tema de que se llame también de infancia robada es porque quizás la infancia como que tiene un lugarcito de alguna manera. Cuando decimos infancia robada, la gente, uy, se moviliza, son chicos. Pero en realidad toma la problemática de las mujeres violentadas también, la desaparición, el tema del consumo en los chicos muy pequeños, el tema de las drogas, o sea que abarca un ámbito bastante grande de las violencias el foro. Y en realidad, una cosa es la policía y otra cosa es la fiscalía para hacer la denuncia, pero yo le diría a cualquier persona que se encuentre en esa situación que recurra a alguna organización cercana a su domicilio para poder dirigirse a la comisaría o dirigirse a la fiscalía. Porque aunque la gente va a hacer la denuncia, yo creo que de todos modos lo que notamos aquí, por lo menos, y creo que en la provincia de Buenos Aires en general, es una parálisis absoluta de las organizaciones del Estado que deberían dar respuesta en estas situaciones y moverse sobre todo, porque las denuncias están hechas. No es que la gente desconoce el hacer la denuncia, la denuncia está hecha. Si no hay una organización al lado, no importa cuál sea a esta altura, una organización al lado que acompañe estas situaciones, yo creo que aquí hay una inactividad y una inacción absoluta de parte del Estado y de la justicia. Lo último, así te pido brevemente, si alguien se enfrenta a, bueno, alguno de estos delitos, ¿cómo puede hacer para ubicarlos? ¿Cómo los encuentra? Bueno, nuestro lugar de residencia sería por ahora la Fundación Espacios de la Mujer, que está en Piovano, ayúdame. En Piovano 3348. 3348. Ahora, bueno, están de vacaciones, pero estamos de vacaciones, pero a partir de febrero empieza a funcionar, y preguntando por Marta Barri, que es la coordinadora del espacio de la Casa de la Mujer y también participa en el Foro de Infancia, o cualquier integrante del Foro Infancia Robada, ahí ya nosotros enseguida nos enteramos. Está bien, escribiendo un correo a Foro de Infancia Robada Regional, gmail.com.